¿Sabías que la búsqueda vocacional es una tarea personal? Así es, ya que cada persona debe reconocerse a sí misma como la principal protagonista de su destino vocacional. Sin embargo, el proceso de orientación vocacional y todos sus recursos actúa como guía preventiva a fin de eludir los principales fracasos y decepciones asociados con la elección vocacional. Mediante sus múltiples técnicas y herramientas, se busca señalar al alumno el camino correcto de acuerdo a su personalidad, su interés y aptitudes. ¿Sabías que la orientación vocacional es un proceso de acompañamiento? Así es un proceso de acompañamiento profesional, de ayuda sistemática y continua, donde el orientador, profesor, tutor o padre de familia orienta bajo la existencia de formación e información para la estabilidad académica, la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos profesionales. Es importante que se difunda la información sobre la importancia y el recurso de la orientación vocacional, y así, en medida de lo posible, evitar fracasos, frustración y la depresión que suelen acompañar como síntomas a quienes han errado su vocación o no encuentran un camino profesional hacia el cual dirigirse con seguridad y convicción. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la orientación vocacional y sus implicaciones y efectos para las universidades y la educación superior y media superior y los posgrados. Para ello contamos con tres personas que saben mucho del tema. En primer lugar, el doctor Germán Álvarez Díaz de León. Él es psicólogo por la Facultad de Psicología de la UNAM, y maestro en Psicología General Experimental. También tiene un doctorado en Humanidades con mención honorífica por la Universidad Latinoamericana y es profesor titular B de tiempo completo definitivo en la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde cuenta con 49 años de antigüedad docente y actualmente es el director general de orientación y atención educativa en nuestra universidad. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? Que agradezco mucho la invitación y el placer de volverlos a ver. También nos acompaña la maestra Margarita Molina Avilés. Ella es licenciada en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Psicología Clínica por la misma facultad, maestra de Terapias Breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves y profesora de tiempo completo desde 1975 en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Fue jefa de Universidad Abierta en la Facultad de Psicología también. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y por último, del Instituto Politécnico Nacional, nos acompaña Sandra Orozco Nagore. Ella es licenciada en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Ciencias en Administración de Negocios por el mismo instituto. Actualmente funge como directora de apoyos a estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, agradezco la invitación. Muy bien, pues ven que con frecuencia se nos dice que cada quien es arquitecto de su propio destino y acabamos siendo albañiles de nuestras desgracias. Y la orientación vocacional, caray, tiene un papel importantísimo que a veces es subestimado o desconocido por gran parte de la sociedad. Entonces, les preguntaría primero, Germán, ¿en qué consiste esto de la orientación vocacional y por qué es importante para nuestras instituciones educativas? Bueno, la orientación vocacional es un acompañamiento, que es en este caso institucional, para ayudar a los muchachos y a sus familias a tomar las mejores decisiones. Decisiones respecto a su futuro profesional, vocacional. Yo creo que habrá que afinar los términos porque actualmente estamos más en orientación educativa que orientación vocacional. Es más extenso el concepto de acompañamiento.
lo vocacional se restringe únicamente a la elección de carrera, con todo lo que implica esto, lo profesiográfico y todo esto, pero hoy en día procesos que complejizan la educación nos hacen a los orientadores dar servicios más amplios y de mayor acompañamiento. Muy bien, Germán, muchas gracias. Margarita, ¿algo más que decir sobre esta pregunta? Pues bueno, la orientación vocacional en nuestro país tiene, aunque como bien decía usted, es desconocida para muchas personas, en realidad tiene una larga tradición. Hace más de 100 años que la propia universidad empezó a ejercer algunas acciones relacionadas con la orientación vocacional. Podríamos decir que la orientación vocacional es un proceso que abarca tanto aspectos psicológicos como pedagógicos, cuyo objetivo es ayudar o coadyuvar en la elección de carrera de un estudiante. Como bien decía el doctor Germán Álvarez, la orientación educativa es algo más amplio porque incluiría algunas habilidades, como por ejemplo, precisamente las habilidades de estudio, que permiten que un estudiante pueda ser exitoso en cualquier carrera que elija. Y esto es algo que esta parte sí, en realidad es bastante novedosa, no se atiende en todas las instituciones y es algo que es una falla tremenda en algunos estudiantes, sea cual sea la carrera a la que ellos vayan, necesitan tener algunas bases de habilidades de estudio independiente. Y esto carecen de ella muchos estudiantes cuando entran a la universidad, no tienen estas estrategias, estas herramientas, y tienden a fracasar, no solo por una elección inadecuada de carrera, sino por no tener las habilidades de estudio. Yo considero que la orientación vocacional es un proceso preventivo, como decía yo, preventivo en el sentido de que estamos trabajando para que en el momento en que el alumno elija la carrera, tenga las mayores posibilidades de tener éxito en su trayectoria escolar. Entonces, creo que este proceso tiene que ser apuntalado de muchas maneras, tanto en la escuela preparatoria como en los primeros semestres de las carreras, esta parte especialmente de la formación integral del estudiante. Muy bien, Margarita, muchas gracias. Pues Sandra, ¿cómo ves el concepto y qué pertinencia tiene esto para nuestras universidades? Gracias. Bueno, coincido con la doctora Margarita que la orientación vocacional es un proceso a través del cual acompañamos y damos guía a los estudiantes durante su proceso de toma de decisión profesional. La preparación para ello, el acceso al ejercicio de la misma y el desarrollo posterior. En este proceso se pretende despertar sus intereses vocacionales a través del conocimiento de sí mismos, como nos mencionaban en la cápsula, siendo este un factor primordial en la orientación vocacional, lo cual permite identificar campos, carreras o proyectos que puedan alinearse a intereses y objetivos, facilitándoles información y asesoría respecto a la oferta académica, planes y programas de estudios, campos laborales, así como a las competencias y habilidades que deberá desarrollar en concordancia con dichos objetivos, lo cual permitirá tomar mejores decisiones para ubicarse en un contexto social laboral. ¿Por qué es importante la orientación vocacional en las universidades? Pues es importante que exista esta presencia en nuestras instituciones, ya que esto favorece a la integración de la formación académica con información sobre la realidad en cuanto a fuentes de trabajo, necesidades ocupacionales, riquezas y variedad de campos profesionales, oferta y demanda al mercado laboral. Mediante estos procesos de orientación vocacional, se robustece la formación integral del alumno, pues este se ve fortalecido incrementando su inteligencia emocional y potenciando sus posibilidades de satisfacción laboral. Asimismo, favorecen el desarrollo de habilidades y aptitudes que estimulan la toma de decisiones con responsabilidad del autoconocimiento. Gracias, Sandra. Sí, pues como dijo Margarita, esto ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y generalmente no está en nuestro, llamémosle, en nuestro radar como actividad académica, pero conozco que hay revistas académicas de orientación vocacional, hay líneas de investigación en diversos lugares del mundo sobre el tema. La orientación educativa y vocacional, ahora sí que como campo disciplinario, ¿no? Como para que gentes dediquen su vida a ello. Es
es complicado. Yo creo que habrá que darle su justa dimensión. Nosotros tenemos 25 años haciendo una feria a la que asisten más de 100.000 personas. Y tenemos hoy con los medios electrónicos el impacto de llegar a muchos lados. Sin embargo, la orientación vocacional está en pañales. Tenemos 132 carreras, lo cual es complicado que las conozcan y sepan el campo profesional y profesión gráfico. Tenemos que capacitar a los propios orientadores para que sepan que tenemos 132 carreras. Un Adobe, así que era la guía de carreras, lo hicimos electrónico, por instrucciones del rector lo estamos dando gratis. Nosotros sí aplicamos los cuestionarios y le avisamos a los directores, a los orientadores y a los alumnos los resultados, pero seguimos teniendo la orientación vacacional. ¿Tú por qué vas a tal carrera? Porque mi amiguis va a medicina y yo voy a medicina. Y si te... No, pues yo va a mi amiguis. Y esto, o mi papá fue médico, yo tengo que ser médico, o estas son carreras para hombres. Tenemos que luchar contra muchos prejuicios y tenemos que pensar una escuela, una universidad nueva, donde el problema de género, de la violencia, etcétera, son parte de la formación integral. No nada más es, tiene uno que ser un buen universitario, tiene que ser un buen ciudadano, y la orientación también tiene que ver con esto. Tangencialmente, no es su labor central, pero la enseñanza-aprendizaje sí, la vocación sí, pero nosotros estamos formando universitarios que creemos deben de saber de género, deben saber de prevención de la violencia, deben saber de convivir, etcétera, porque son los escenarios donde van a desarrollarse como seres humanos. Gracias, Germán. En el bachillerato estaba yo en el último año, dirigido a ciencias biológicas, y recuerdo que hice una guardia en el Hospital Civil de Irapuato, donde asistí como observador a mi primer parto. Casi me desmayo de la impresión. Es decir, no se puede uno imaginar lo que es la vivencia de algo y de algo tan espectacular y al mismo tiempo tan bonito y tan complicado como puede ser el nacimiento de un bebé. Esa ocasión dije, caray, está difícil ser médico, ¿no? Pero después surgió una serie de elementos y a lo que voy, pues, es que las decisiones que uno va tomando en la vida son parte de un proceso, como ya dijeron ustedes, y que nos agarran en diferentes etapas de madurez cuando somos... porque todos nosotros, desde que éramos niños, nos dijeron, ¿y tú qué quieres ser? No, pues yo astronauta, presidente del mundo, Mister Universo, qué sé yo, ¿no? Y entran una serie de factores familiares, económicos, sociales, etcétera. Entonces, pues yo les preguntaría, Sandra, ¿cómo ves? ¿En qué consisten los servicios que ofrecen las universidades para una adecuada orientación vocacional? ¿Y cuál esperamos que sea el impacto de estas intervenciones, si se ha medido o por lo menos cuál es el resultado esperado? En el Instituto Politécnico Nacional ofrecemos a nuestra comunidad estudiantil actividades, servicios y apoyos que coadyuvan en su orientación vocacional. Desde el Departamento de Orientación Juvenil se cuenta con perfiles de preferencias profesionales que sirven como una excelente herramienta de apoyo en la identificación de estas. Asimismo, se brinda acompañamiento a través de orientación individual y grupal, en las cuales se abordan temas relacionados con la orientación vocacional. Por otra parte, se imparten acciones tales como conferencias, conversatorios, cursos y talleres dentro del eje de desarrollo académico y profesional. Adicionalmente, se lleva a cabo la Expo Profesiográfica, la cual tiene como finalidad dar a conocer a los estudiantes la oferta académica con la que cuenta esta institución y orientarlos al respecto, así como sobre programas de posgrado, servicios que ofrece el Instituto Politécnico Nacional en formación de lenguas extranjeras, servicio social, apoyo a estudiantes, difusión de ciencia y tecnología e incubación de empresas tecnológicas. Otro aspecto a destacar es el vínculo que tiene el IPN con las empresas, con la finalidad de dar a conocer las necesidades del mercado laboral y, por ende, la formación de sus alumnos, lo cual se complementa con el acercamiento de los estudiantes a través de estas vinculaciones y ferias de empleo y servicio social. Respecto al impacto de los programas de orientación juvenil en nuestra institución,
La orientación juvenil es una parte importante de los servicios de apoyo a estudiantes para fortalecer el desempeño académico de la comunidad estudiantil en su trayectoria desde su ingreso, tránsito y egreso escolar, al igual que en la prevención de la deserción escolar. Esto marca una ruta en la implementación de acciones en coordinación con unidades académicas en aspectos preventivos para contribuir a fortalecer al alumno en su toma de decisión encaminado a identificar su objetivo ocupacional y profesional que sin duda impacta en su proyecto de vida. Por ello es fundamental contar con un programa de orientación vocacional en las instituciones de educación superior en los que además de ayudar a favorecer aspectos de autoconocimiento, se proporcionen herramientas que favorezcan el desarrollo de habilidades complementarias que les permitan posicionarse mejor y más fácilmente en el ámbito laboral. Muchas gracias, Sandra. Pues, Margarita, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías? Pues yo creo que ya la maestra Sandra mencionó institucionalmente las acciones. Digamos, de manera más específica, diría que la orientación vocacional cuenta con una serie de herramientas, de instrumentos, que son una serie de pruebas que han ido evolucionando con los años, cada vez han sido estandarizadas o actualizadas para tratar de que los estudiantes lleguen a esto que ya se mencionó varias veces, el autoconocimiento, a descubrir cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus aptitudes, sus capacidades. Esto, como en el caso de usted, doctor, no siempre sale reflejado. Y de hecho, esta es una de las críticas que se hacen a la orientación vocacional. Alumnos que dicen, es que a mí me dijeron todo menos lo que realmente era mi vocación. Porque estas, recordemos, esto no es una ciencia exacta. O sea, tenemos que considerar esta parte más una cantidad de factores que intervienen en la elección vocacional. Porque elegir una carrera, en realidad, es elegir una forma de vida. Yo siempre he pensado que esta toma de decisión tan importante de vida la hacen los jóvenes a una edad muy temprana. A los 16, 17, 18 años tienen que tomar esta decisión. Yo siento que todavía no hay una madurez emocional en ellos que les permita verse en el futuro trabajando en una profesión que están por elegir. Creo que este es uno de los problemas, por eso insistía yo en que la orientación vocacional, la parte estrictamente profesional, tiene que estar acompañada de otros procesos psicológicos, como sería un acompañamiento de tipo emocional, para que el estudiante esté en las mejores condiciones de elegir una carrera. ¿Y cuáles serían el impacto en las universidades? Una buena elección de carrera, y esto entrecomillado, pues no nos garantiza que el estudiante va a tener éxito. O sea, no hay nada que nos garantice que el estudiante va a ser exitoso. Sin embargo, si hay una congruencia entre los intereses, las motivaciones, las capacidades del alumno y la carrera que escogió, es mucho más probable que tenga éxito en su trayectoria académica. Y por el contrario, si esto no ocurre, es altamente probable que haya abandono, haya rezago, cambio de carrera, en fin, y la frustración, las pérdidas económicas y emocionales que esto conlleva. Entonces, esta sería un reflejo ya de una elección buena o mala en la universidad. Gracias, Margarita. Pues, Germán, algunos comentarios. ¿Qué hacemos en la UNAM de orientación vocacional? No, lo que tenemos nosotros está institucionalizada, que esa es una ventaja. Tenemos en la Nacional Preparatoria, que es el bachillerato, tenemos departamento de orientación, y en el CCH tenemos psicopedagogía, y tienen funciones parecidas en cuanto a orientar. Pero tenemos programas de tutoría. La universidad se preocupa por dar todos los apoyos habidos y por haber, aunque a veces se confunda tutoría con orientación y con terapia, que no tiene nada que ver, son cosas distintas. Este es psicopedagógico, ¿eh? Aquí no somos terapeutas, porque jamás nos capacitamos para eso. Lo que podemos hacer es canalizar. Yo no puedo a un muchacho que viene a verme una carrera cortarlo a media entrevista porque se me suelta llorando que los papás están divorciando o que perdieron un familiar con la pandemia. Y bueno, lo escucho, lo apapacho y lo canalizo, pero no voy a darle terapia porque no fui capacitado para eso.
Entonces, la universidad tiene muchos programas de acompañamiento. El impacto, lo dijo Maggie muy claramente, el impacto es donde nos duele. Nos duele que se nos vayan los alumnos, nos duele el rezago, nos duele los cambios de carrera, porque tienen costos no solamente económicos, que son indeseables, tienen costos humanos para las familias y para los muchachos. Fracasar a un alumno es fracasar las instituciones. Ahorita con lo de la pandemia se nos fueron muchos niños y no podemos echar la culpa a nadie. Yo tengo la tentación del doctor Mendiola de la medición de impacto. Nosotros damos 200,000+ becas y siempre me han dicho, ¿y en qué contribuyen? Pues contribuyen lo mismo que los papás, los maestros y mil factores. No podemos echarle la culpa a las becas, que por eso los muchachos se titulan. Esa es una correlación falsa y la misma. Porque tuvieron un cursito de orientación, tienen una carrera feliz, eso es falso. Al menos yo no lo creo. Yo creo que es, como dijo, la palabra que usó Maggie me gusta mucho, coadyuvamos. Es nuestro granito de arena, junto con todos los esfuerzos institucionales. En la dependencia nosotros tenemos bolsa de trabajo, servicio social, todas estas cosas que mencionó Sandra, que son servicios educativos, que a veces no son conocidos, a veces son despreciados. Tenemos a nivel individual, grupal y masivo de atención. Y ahorita con la pandemia tuvimos que migrar todos a modelos que no habíamos explorado y que están siendo muy virtuosos. Gracias al SUA, al SUAYED, que por vez primera planteamos el servicio social, de que no era necesario estar presencialmente, fue la solución que dimos en la pandemia. Y hoy yo creo que es una vuelta, no una vuelta atrás, sino hacia adelante, el usar los medios para apoyar esta labor tan importante de la orientación educativa. La complejización del fenómeno educativo impide correlaciones. Me parece que es los impactos, la metodología es complicada de probar a diferencia de otras cosas. Sin embargo, eso no nos quita que cualitativamente hagamos, preguntándole a los muchachos también, y a sus familias, y a los profesores, y a los directivos, si sirve o no sirve la gran inversión que hace la universidad en estos servicios, o si los modificamos. Un director me dijo, yo quiero que tus resultados de las pruebas estas que habla Magui, ¿a poco están diseñadas para la carrera 132, con perfiles modernos? Por supuesto que no, hay que ser honestos. Nos obliga a diseñar cosas nuevas para ver el interés de la institución, el interés de los muchachos y de las familias, y todo esto juntarlo en instrumentos. Las acciones, nosotros tenemos tres cosas en el año. Una, el estudiante orienta al estudiante, que son los chavos de licenciatura que van a bachillerato a hablar de su carrera. ¿Por qué? Pues sabemos que los pares tienen una comunicación mejor que la de nosotros. Dos, invitamos a los chavos para que no nos pase lo que el doctor Melchor, los invitamos a las escuelas a que vean en vivo y a todo color cómo son las condiciones, les hacen visitas guiadas, les dan toda la información habida y por haber. Y la cereza del pastel es la exposición esta de fin de año, donde no solamente les damos las 132 carreras de la UNAM, invitamos a los amigos del Poli, a de la UAM, hacemos una invitación muy amplia de todos los servicios de los cuales pueden beneficiarse los muchachos. Y es una romería gigantesca donde familias completas van de chimiscoleros a ver qué es la oferta. Y es maravilloso ver a los de ciencias peleándose con quién pone el mejor stand, quién le explica mejor, quién vende mejor la carrera. Y son los alumnos, Melchor. Eso es lo que hemos descubierto. El alumno, el par, genera más confianza que un discurso acartonado y desde la tribuna de esta escuela es lo máximo. Se nos vino la pandemia, ¿qué hicimos? Pues que los directores vendan su carrera. Armamos webinarios y un orientatón. Es la solución que le dimos a no poder juntarnos físicamente. Pero todos, creo que todos estamos en lo mismo. Esta pandemia nos hizo, la lección grandota es, sí somos psicopedagógicos, pero no podemos eludir el tema de las emociones, porque los chavos tienen emociones y tenemos que hacer algo al respecto. Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Sí, bueno, sí quisiera cerrar nada más el bloque diciendo que sí, fui muy feliz estudiando medicina. Mi papá era médico también, entonces estaba también la presión familiar. Y al final del día, pero regresando a lo de que es un proceso, cuando entra uno a la carrera, en mi caso medicina, después, desde que uno entra, desde el primer día, ya está uno pensando en qué especialidad vas a hacer. Más del 95% de los estudiantes de medicina
empiezan a pensar tempranamente en qué especialidad van a hacer, y en eso influyen pues muchos factores que seguiremos comentando en el siguiente bloque. Pues les agradezco a los tres sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros, y les pido a los colegas de producción que pongan después en pantalla las páginas de internet de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM y su equivalente, el Politécnico, para que la comunidad vea la gran riqueza de recursos que tenemos en estas áreas. Muy bien, entonces nos vemos en unos minutos. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la orientación vocacional, la orientación educativa, la orientación, algunos le llaman también profesional. Y estas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas sobre a qué nos vamos a dedicar, ya ven que hay una frase atribuida a Confucio que dice: elige un trabajo que tú ames y nunca tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Entonces es muy importante alinear lo que nos gusta, en lo que somos buenos o buenas, y a qué vamos a aportar a la sociedad. Y con todo lo que ha avanzado en las últimas décadas y más ahora en la pandemia, la tecnología, el internet y todos estos medios de comunicación como el que estamos usando para grabar este programa han brincado al estrellato. Pues, ¿cómo ven, Margarita? ¿Cómo puede el uso de las tecnologías apoyar todavía más este proceso? Y también, si puedes agregar algo de ¿qué más pueden hacer las universidades y las autoridades de las mismas para mejorar este proceso? Que sea, entiendo que es muy útil, pero que le saquemos más jugo todavía. Sí, bueno, en el caso de las tecnologías, creo que a estas alturas es incuestionable que ahí tenemos una mina, que los jóvenes de ahora, desde hace ya varias generaciones, están absolutamente familiarizado con el uso de todos los recursos tecnológicos, que a los de la tercera edad, como yo comprenderé, nos cuestan trabajo algunos gadgets, pero que los jóvenes ya es su uso cotidiano, y que definitivamente este es el medio ideal para hacerles llegar a ellos no solo la cantidad de información que existe acerca
de carreras, de planes de estudio, de campo laboral, sino incluso la posibilidad de trabajar con ellos aplicando los diferentes instrumentos de los que ya hemos hablado, dando el apoyo individual, como decía la maestra Sandra, o grupal. Es decir, es realmente las posibilidades son infinitas cuando contamos con la tecnología. En este caso ya no tenemos que restringirnos a expertos, a situaciones. Ya la tecnología nos amplía y nos da un mundo de posibilidades verdaderamente inmenso. Esto creo que es una gran ventaja, pero también cuidado. Alguien me decía hace unos días que había visitado esta feria que pone la UNAM de las carreras y que, bueno, es tanta información que en un momento dado ya te pierdes. Yo digo, si fuera yo ahorita a visitar, a lo mejor ya no estaría yo tan segura de elegir la carrera que elegí hace 50 años, ¿no? En este momento la oferta es tanta y tanta información que si no hay también otros factores que le ayuden a uno a tomar la decisión, pueden no ser tan exitoso a esta toma de decisión. Quiero decir que es importantísimo el acompañamiento. No podemos dejar solamente al alumno con la tecnología, sino que tiene que haber un acompañamiento. Esto me parece que es muy importante. Y la otra parte, ¿qué pueden hacer a las universidades? Bueno, aquí voy a hablar un poco de una cuestión un poco frustrante. En la facultad se han hecho algunos estudios de cómo contribuye en el estilo de vida de los estudiantes la formación científica. Y vemos que en la actuación de los estudiantes muchas veces sigue prevaleciendo tradiciones, mitos. El doctor Álvarez ha participado en estas investigaciones con la doctora Monroy y uno se sorprende, pero si esta chica ya está en la universidad, ¿cómo es que no quiere vacunar a su hijo por el prejuicio de las vacunas? En fin, cosas que, y con la orientación vocacional siento que a veces pasa lo mismo, ¿no? Hay una serie de instrumentos, tenemos mucha información, pero el estudiante sigue eligiendo la carrera que la familia designa, o los prejuicios de género de que esa carrera no es para mujeres. ¿Cómo vas a estudiar ingeniería si esa, o viceversa, ¿no? Este muchacho que era tan inteligente, tan listo, tan destacado, ¿cómo es que se metió a estudiar filosofía o letras, ¿no? Cuando que era alguien tan listo en la prepa, ¿no? Entonces, todos estos prejuicios, yo creo que tendríamos que entablar una campaña muy fuerte para tratar de borrarlos. Esto decía el doctor Germán, está la parte académica, está la parte emocional y esta es la parte social que tiene un peso tremendo. Y yo creo que las universidades tenemos que también desarrollar algunas estrategias para contrarrestar. Hay una parte buena también de la influencia de la social, pero hay una parte que está todavía muy cargada de prejuicios. Muy bien, Margarita, muchas gracias. Pues Germán, ¿qué agregarías? Pues no es ningún secreto lo que desnudó la pandemia. La inequidad terrible que hay en esta sociedad tecnológica, de género, económica, de todo tipo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de nuestros estudiantes sin la DGTIC y sin CUAIED? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido sin todos los apoyos que nos dieron, toda la capacitación que nos dieron? No hubiéramos salido, Melchor. Hubo una inversión buena, estratégica, a tiempo, coordinada, y los estudios que han realizado ustedes son oro puro porque tienen el termómetro metido con la docencia. ¿Qué es lo que está pasando? No suponiendo, sino investigando. Sin embargo, yo creo que la tecnología por sí sola no resuelve nada. Es pirotecnia. Tiene que haber modelos educativos atrás que sean los que justifiquen esto. Hoy cualquiera ya hace infogramas, hoy cualquiera quiere tener programas de televisión, cualquiera. Porque la tecnología, si tomamos los cursos con ustedes o en DGTIC, en cualquiera de los dos, ya le medio sabemos, ya nos lanzamos sin tanto miedo. Gracias a ustedes tenemos licencias para internet, para tener todos los recursos y es un desperdicio que no los usa. Yo creo que la tecnología tiene un futuro impresionante. Yo creo, le apuesto a la tecnología, sin olvidarme que las diferencias económicas también en nuestra universidad son complicadas. Gracias a la gran inversión que hizo la universidad en dotar de conectividad y tabletas
a los alumnos, se complementó las medidas que ustedes y DGTIC están haciendo. Entonces, es lo que se necesita, invertir recursos de manera inteligente en prevenir problemas. No vamos a vivir siempre con pandemia, no. Pero esta iniciativa de las tabletas, de la conectividad, de los cursos y de todo lo que tuvimos con la pandemia, es la gran lección que tenemos todos que aprender y agradecer a ustedes. Muy bien, Germán, gracias. Pues, Sandra, ¿algo más sobre el tema? Gracias. Sí, en el contexto tecnológico actual que vivimos, el uso de tecnologías de información y comunicación ha sido una gran herramienta en casi todos los ámbitos de nuestra vida. En ese sentido, las universidades y sus áreas de orientación vocacional no están exentas de la influencia del uso de estas. Por el contrario, estas herramientas y espacios surgidos a partir de las nuevas tecnologías digitales han permitido poner a disposición de los jóvenes una gran cantidad de información en materia y han convertido en una plataforma fundamental de interacción en beneficio de la mayoría de nuestros alumnos. En el periodo de confinamiento por la pandemia, las tecnologías facilitaron difusión de la información relevante a través de redes sociales, reconociéndose como un medio de comunicación directo y cercano, con el cual los jóvenes estaban bastante familiarizados. Asimismo, han facilitado la impartición de conferencias, conversatorios, cursos, talleres, orientaciones a distancia, así como acompañamiento y asesorías, atendiendo aspectos emocionales, entre otros, en situaciones en que la presencialidad no es posible. Es importante mencionar que si bien las tecnologías de información son una gran herramienta, deben entenderse como un complemento de la presencialidad, pues estas no sustituyen al orientador en su interacción con el alumno. Algunas estrategias que estamos elaborando y evaluando en el Instituto Politécnico Nacional son los programas de orientación juvenil, verificando que estos sean acordes a lo que la población estudiantil requiere y demanda. Y en un contexto actual que viven los jóvenes, sería un punto importante del cual partir. Sensibilizar a nuestros docentes y a nuestros orientadores al papel de determinante que juegan en la identificación, planificación e instrumentación de las estrategias y alternativas pedagógicas a utilizar para orientar a los estudiantes, ya que la práctica constituye un punto importante del cual parte y se desarrolla la orientación vocacional a través de actividades curriculares y extracurriculares, entre otras. En ese sentido, es importante considerar que los profesionales y docentes que desempeñan acciones de orientación juvenil estén actualizados y capacitados en materia de orientación vocacional. Por otra parte, es importante fomentar la vinculación de forma directa de los estudiantes con el campo real de los distintos ámbitos profesionales, con un método directo para acercarlos a ambientes laborales que les permitan seguir un camino profesional con mayores elementos posibles. Muchas gracias, Sandra. Si es que hoy estaba reflexionando sobre todo lo que comentaron de la pandemia, porque una de las cosas que ocurrió con la pandemia es que se reconfiguró lo que hacemos en las diferentes profesiones, ¿no? Por ejemplo, en las ciencias de la salud, en medicina, toda esta cuestión de la telemedicina y de la atención de la salud a distancia, y en muchas otras carreras que se evidenció que son muy propicias al teletrabajo y que pueden seguir teniendo oportunidades laborales en condiciones inclusive de disrupciones tan grandes como la que ocasionó la pandemia. ¿Algún breve comentario, Margarita, antes de pasar al receso sobre esto del impacto de la pandemia en las carreras que existen ahorita? Yo creo que la pandemia nos cambió la vida en esos 2 años y medio, pero también cambió muchas expectativas por parte de los estudiantes, del tipo de futuro que están pensando tener. Cambió la expectativa de muchos empleadores, es decir, creo que el campo laboral va a cambiar o está cambiando. Y esto es algo que todavía no tenemos estudios de cómo va a afectar, por ejemplo, los jóvenes de la secundaria, de la nivel secundaria y bachillerato, cómo va a afectar el haber
pasado estos años de alguna manera aislados o bastante aislados de sus compañeros. Toda esta parte que es tan importante en esta etapa de la adolescencia, que los estudiantes van a la prepa no por lo que van a aprender, sino porque van a ver a sus amigos, a la novia, al novio, en fin, a toda esta convivencia, y que no lo tuvieron durante más de 2 años en algunos casos. En realidad todavía no sabemos los efectos psicológicos, emocionales de haber vivido esta experiencia. En algunos casos creo que puede haber ganado en algunas habilidades. Los jóvenes, decía yo, manejan la tecnología, algunos de ellos, con la salvedad de lo que menciona el doctor Germán, de que no todos han tenido este acceso de una manera tan abierta, pero en general manejan muy bien la tecnología. Pero por otro lado, no sabemos qué limitaciones sociales pueden tener al no haber interactuado. Y esto, todo esto se va a reflejar en la decisión que tienen que tomar. Yo tengo cercanos a algunos jóvenes sobrinos en esta edad de elección de carrera y veo que algunos están bastante perdidos, ¿no? Todavía no tienen claridad del futuro porque entraron como en una burbuja en donde no han estado expuestos a lo que podríamos llamar la vida real. Sí, la incertidumbre que nos depara el futuro cercano e inmediato. Pues les agradezco a los tres sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a personas especialistas en el tema sobre por qué la orientación vocacional es trascendental y cómo contribuye la universidad para una exitosa orientación vocacional. La orientación vocacional es trascendental porque uno de los ejes más importantes en la vida de un individuo es su actividad productiva, misma que representa una de sus principales necesidades. Hoy los jóvenes no solamente se ven influenciados en mayor o menor grado por su familia y el medio que los rodea, sino también por la información que reciben a través de las pantallas. Durante 12 años he laborado en el área de orientación vocacional, y a lo largo de este tiempo, he conocido a jóvenes que desean estudiar medicina inspirados en series médicas, pero les da miedo la sangre. Sueñan con ser chefs y jamás han cocinado algo. Desean estudiar criminalística, pero desconocen el programa de estudios y el mundo que rodea esta profesión. Asimismo, he conocido a otros con gran conocimiento de sí mismos, ávidos de escuchar, y quienes a través de la carrera que eligieron han encontrado su vocación, aunque ello no significa que el tránsito por la universidad les haya sido fácil. Cualquier camino a recorrer, aunque sea lo que más se desea y gusta, requiere de autoconocimiento, responsabilidad, compromiso, constancia y trabajo arduo, entre otros atributos. Bueno, la orientación vocacional como parte fundamental de la orientación educativa es una actividad profesional que va más allá de la elección de una carrera o profesión, porque tiene que ver con la construcción de los proyectos de vida de una persona joven. Y en ello van involucrados sueños, deseos, expectativas acerca del futuro que imagina. Por lo que es una labor muy noble y que requiere de un gran compromiso por parte de quien la ejerce. Además, es una actividad de gran empatía entre uno más experto que otro, pues por lo general quien orienta es una persona que ha transitado por momentos similares y cuenta con experiencias que le permiten comprender las necesidades de orientación que presentan sus alumnos. En este sentido, se trata de saber escuchar e identificar las necesidades para establecer las pautas que llevan al joven a tomar una decisión. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la orientación vocacional y sus implicaciones institucionales. Como todos sabemos, estas decisiones se toman basadas en muchos factores. Ya comentaba Germán que es muy difícil analizar el impacto de estas intervenciones y los factores son familiares, psicológicos, culturales, económicos, socioemocionales, académicos y mucho del modelo de rol
de lo que hemos visto en nuestra vida personal, en nuestras familias, y ¿por qué no decirlo? De lo que vemos en los medios de comunicación, en las series de televisión y películas, etc. Entonces, quisiera que utilicemos este último bloque con algunas reflexiones finales, porque hasta donde he visto en los últimos años, la carrera más solicitada en la UNAM es la carrera de médico cirujano, pero con mucho. Y después están las mismas carreras de derecho, psicología, administración, contaduría y arquitectura, y se calca el patrón año con año. Entonces yo creo que con la pandemia tenemos que madurar en la manera como proveemos la orientación vocacional para que continúe siendo un proceso longitudinal y que los docentes que damos clases en la licenciatura y en el posgrado continuemos en el proceso ayudando a las personas que tienen que vivir con las consecuencias de su elección para si es necesario que tomen alguna decisión de cambio, lo cual no es nada sencillo. Pues entonces, Germán, algunos comentarios finales, conclusiones que quisieras compartir. Pues mira, la primera es la polémica que hay, qué tan temprano se toman las decisiones, porque no está sencillo, hay que decidir los amigos, la novia, el trabajo, la carrera, y es una edad donde hay mucha tentación, poca información, y hoy más que nunca saturados de medios. Yo sumaría las redes sociales. El sueño de cualquier orientador es ser influencer, que nos hagan caso los jóvenes. Y desgraciada y desafortunadamente, muchos de estos medios desorientan. Yo tengo la experiencia en el SUA de haber usado a tiempo, gracias a eso nos salvó de todos los efectos de la pandemia, la plataforma Moodle. Todos mis apuntes están arriba, todo arriba, exámenes y todo. Pero no es cierto que los alumnos del SUA tampoco sean expertos en saber usar la tecnología. Igual que nosotros, tuvimos que aprender a hacer un uso racional de la tecnología. Igual que nosotros, tuvimos que aprender y tendremos que seguir aprendiendo. Yo creo que es una gran lección. Todos los que enseñamos y aprendemos, tenemos para la vida que seguir aprendiendo cómo sacarle jugo a estos instrumentos modernos de tecnologías y de comunicación. Para mí es una gran lección. Dos, las universidades se llaman de manera diferente, pero estamos en lo mismo. Nos preocupan los alumnos, nos preocupa su futuro, nos preocupa acompañarnos. Entre más recursos y más estrategias les acerquemos, yo estoy muy viejo para pelearme con los de tutorías. Que les den tutorías, que les den orientación, que les den consejo, como se llame. Todo el mundo se quiere a medicina, pero también hay que decir, en primer semestre tienen deserción. ¿Y qué pasó ahí? La carrera más prestigiada de la universidad, con mucha antigüedad, con mucha demanda, de repente no era lo que sus sueños les habían dicho. Y truenan el primer semestre algunos de ellos. Esos son los impactos que no queremos para las instituciones. La infelicidad de los muchachos, de sus familias y de la institución. No nos gusta el rezago, no nos gusta el abandono, no nos gustan estas cosas, porque nos dice que hay algo que tenemos que mejorar. Pues yo creo que tenemos un gran futuro por delante. Yo creo que estos medios nos van a permitir permear más nuestro mensaje, que estas 132 carreras que tiene la UNAM, podamos tener los videos, las infografías, la forma de comunicarnos, de TikTok, todo lo que sea, soy capaz de hacerlo, con tal de lograr que me vean los muchachos, me presten atención y sirva para que tomen una decisión. Muy bien, Germán, muchas gracias. Sandra, ¿algunas reflexiones finales que quieras compartir? Gracias. Pues es necesario conocer la importancia y el alcance que tiene la orientación vocacional, ya que esta se sustenta de la necesidad de llevar al estudiante a la construcción de un sentido de vida. Esta debe dar a los jóvenes herramientas que los lleven a pensar y a reflexionar sobre sí mismos y hacia dónde van. Es por ello que orientar a un joven en la elección de su carrera profesional va más allá de una detección de aptitudes y habilidades. Asimismo, la orientación vocacional adecuada es también un factor importante para evitar la deserción escolar. Bueno, ya se mencionaron que hay muchos factores, ¿no? Siendo una guía importante en este proceso que conduce al alumno a tomar la elección pues, más consciente y a largo plazo generar profesionistas más motivados con su quehacer. Entonces,
Yo la verdad quedo muy agradecida con este espacio, en conocerlos, en compartir. Y pues sí, definitivamente hacer la elección de nuestras carreras, lo que nos vamos a dedicar toda la vida, es fundamental. Entonces, pues qué bueno que existen las instituciones de educación superior, que estamos enfocadas a brindar estas herramientas complementarias a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Margarita. Bien, pues bueno, en el bloque anterior hubo coincidencia de los tres que estamos participando, de los cuatro, en que las tecnologías ocupan un papel importantísimo y son un gran instrumento, una gran herramienta que podemos utilizar, pero los tres coincidimos en que no, la tecnología no por sí misma, sino siempre con el acompañamiento del especialista, del orientador. Entonces, mi primera reflexión sería esta. Apostar a la formación de orientadores vocacionales, orientadores profesionales, como se quiera llamar, orientadores educativos, creo que sería más adecuado porque abarca más, porque creo que ahí sí probablemente no estamos las universidades cubriendo esto, y los orientadores, como decía yo en mi primera participación, nos hemos formado un poco de manera autodidacta o conforme se van requiriendo en el proceso. Pero creo que ahí tendríamos que apuntalar mucho más la formación de orientadores educativos. Y la otra parte relacionada también, dirigir este proceso de orientación a algo más amplio también, en el mismo sentido, no solamente la orientación vocacional o profesional, sino la posibilidad de dotar al alumno de aquellas herramientas, de aquellas habilidades que no tenga ya a nivel de educación media superior. Es que es increíble, hay estudiantes que no saben subrayar, que no saben hacer un resumen. En fin, en cualquier carrera a la que vayan, hay habilidades que van a requerir. Y que de esto dependa, de esto hay estudios a nivel mundial, de cómo de esta posibilidad de adaptar las habilidades de cada quien pueden tener éxito en una carrera, en un curso, incluso en el nivel preparatorio, cómo la carencia de estas habilidades hace que los estudiantes fracasen, aunque sean inteligentes, aunque no es un problema de inteligencia, y a veces ni siquiera es un problema que el muchacho tenga problemas emocionales, ¿no? Es que no saben estudiar. Entonces, por ejemplo, esto es un tema que se tendría que incluir en la orientación o en el asesoramiento o consejería. Uh-huh. Así es, Margarita, muchas gracias. Los seres humanos soñamos con tomar decisiones puramente racionales, ¿no? Tomando en cuenta toda la evidencia y ver datos que nos orienten a tomar decisiones siguiendo metodologías como pudiera ser el análisis de decisiones, pero la verdad es que somos una especie muy particular en el cual el contexto, las emociones y la misma experiencia personal influyen muchísimo en nuestras decisiones. Y desafortunadamente, y quisiera terminar con esto, a veces en nuestros colegas profesores, en lugar de los aliados que deberíamos tener, a veces tenemos personas que lo que hacen es agredirlos y decir, tú no sirves para esto. En lugar de orientarlos a cómo sobrellevar el proceso de transición, porque puede ser algo temporal que afecta el estado anímico de un estudiante, no necesariamente quiere decir que no sirva para ser un buen ingeniero, arquitecto, veterinario, etc. Pues como ven, el tema da para mucho. Les agradezco mucho sus intervenciones. Germán, fue un placer que nos acompañaras. Muchas gracias. Al contrario, conocer a Sandra y volver a querer a la Maggie. Muy bien. Margarita, Maggie, pues muchas gracias también. Un placer, encantada. Gracias a ustedes. Y Sandra, muchas gracias por acompañarnos desde el Politécnico. Oh, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar con ustedes, conocerlos, aunque sea por este medio. Espero pronto visitarlos en la UNAM o que me visiten aquí en Zacatenco. Muchas gracias. Pues quisiera cerrar el programa con una cita de Aristóteles, precisamente, quien dijo, en donde tus talentos y las necesidades del mundo se cruzan, ahí yace tu vocación. Estos dos, tus talentos y las necesidades del mundo, son las grandes llamadas de atención para que despiertes a tu verdadera vocación en la vida.
El ignorarlas es, en cierto sentido, el perder tu alma. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.